Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme una rey y una vacina. Tu trono está firme desde siempre.
Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y sustraeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, y os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Convertíos.
y que den la buena noticia, dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar al mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios.
Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que invocando el nombre de tu Hijo, abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Por día que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
María Cristina López Dóriga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Los saludo a todos, les doy la bienvenida. Igualmente saludo a todos aquellos que a través de la televisión, del internet, nos siguen en esta celebración dominical. De manera especial, doy la bienvenida a la peregrinación a caballo de los Pueblos Unidos de Oxtotipac, Belén, Santa Bárbara, Jolalpan, San Francisco Tlaltica y Tepetlaoxtoc. Bienvenidos ustedes, que vienen a ponerse a los pies de Santa María de Guadalupe implorando su intercesión. Nos unimos a sus oraciones, pidiendo por ustedes, por sus familias, sus trabajos, todas sus intenciones. En estos días estamos celebrando el octavario por la unión de los cristianos. Hemos de pedir al Señor que nos dé ese don de la unidad. Ese don que es un don de Dios, un regalo para vivir como signos de su unidad trinitaria en medio de nosotros. Pidamos al Señor que nos dé unidad con los hermanos, pero también que nos dé esa unidad interna, esa unidad especialmente en las familias, entre todos nosotros. Unidad no significa estar todos de acuerdo, ni significa estar uniformados o estar todos iguales, pero significa ese deseo, esa determinación de caminar juntos. Pidamos al Señor perdón de nuestros pecados, preparándonos de esta forma a celebrar estos sagrados misterios. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa,
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
este día queremos también felicitar y encomendar a Dios a través de la intercesión de Santa María de Guadalupe al muy ilustre señor canónigo Juan Castillo en su cumpleaños. Felicidades, Padre Juan. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: «Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar». Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran.
los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo reiteran de algún modo lo que ya escuchábamos en las lecturas del domingo pasado. Hablan de una llamada y de una conversión. En la primera lectura, Dios llama al profeta Jonás
cuya predicación provoca la conversión de los ninivitas. En el Evangelio, Jesús también comienza su predicación pidiendo la conversión para entrar en el reino de Dios. Los discípulos serán los primeros en responder a este llamado. San Pablo, en la segunda lectura, nos urge a no desaprovechar el momento presente para revisar nuestra propia escala de valores. El Evangelio de Marcos, podemos decir, que abre con una invitación a un grupo de discípulos para que compartan la misión de anunciar el reino. La llegada del reino exige un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, una conversión, pero también exige una nueva fe. Marcos, el evangelista, hace ver que la mejor forma de concretar esta exigencia consiste precisamente en seguir a Jesús. Por eso ha vinculado tan estrechamente el anuncio de la buena noticia con la vocación o el llamado de los primeros discípulos. Resulta raro que un grupo de hombres respondan de un modo tan fácil y rápido, tan radical, a la llamada de un desconocido. Pero Marcos no pretende relatarnos una crónica de hechos, sino reflejar los rasgos esenciales del discipulado cristiano, más allá de las circunstancias concretas en las que éstas se realicen. El discipulado es siempre una respuesta. La iniciativa, por tanto, viene de Jesús. Él llama, así nos lo dice también San Marcos, a los que Él quiere. Ser discípulo significa seguir a Jesús, estar con Él y compartir su estilo de vida. En segundo lugar, la vocación cristiana es una convocación. Jesús no llama a individuos aislados, ni los llama para estar aislados. Finalmente, no hay vocación que no esté orientada al cumplimiento de una misión y, por tanto, a un trabajo que nos toca a todos. Todo discípulo debe colaborar en el anuncio de la buena noticia. Esto implica una total disponibilidad, capacidad de renuncia a muchas cosas y hacer una verdadera opción de vida nueva por Jesús. Esta escena del llamado de Jesús se coloca entre las páginas más impresionantes de la Escritura. Nos revelan a Dios en su majestad y en su misterio, y al hombre en toda su verdad, en su temor y en su generosidad, en sus posibilidades de resistencia y de aceptación. Quienes hemos seguido la llamada del Señor sabemos de esto. Cuántas dudas, cuántas incertidumbres, pero cuánta generosidad y deseos de seguirlo se necesitan. Solo poniéndonos en el lugar de los discípulos, o sea, colocándonos detrás de Jesús y poniendo en Él nuestra mirada, podremos también nosotros entender la lógica de Jesús, que nos pide todo, y vivir de verdad como seguidores suyos, desprendiéndonos de todo. La reflexión sobre la vocación, especialmente la vocación personal, y todos tenemos una vocación, la vocación a la vida sacerdotal, la vocación al matrimonio, la vocación a la vida religiosa, etcétera. Todos tenemos una vocación. Nos recuerda la relación muy íntima y personal de Jesús con cada uno de nosotros. Él se fijó en nosotros. Por eso, descubrir la propia vocación significa descubrir el proyecto de vida que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Cumplir este proyecto significa nuestra realización y nuestra felicidad.
Preguntémonos si somos felices en la forma como vivimos, y probablemente si no lo somos, es que no estamos respondiendo. Sobre esto tenemos que hacer hincapié. La única y la auténtica felicidad en la vida es realizarnos en lo que es verdaderamente nuestro camino. Pidamos hoy la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe para que el Señor nos conceda responderle siempre como humildes discípulos, como ella le respondió a Dios y como San Juan Diego le respondió y le sirvió a ella. Que así sea. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en la fe y la esperanza, oremos a Dios nuestro Padre, diciendo: Padre, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, que lleguemos un día a formar una única iglesia bajo la guía de un único pastor, oremos. Por todos los que creen en Jesucristo, que den ante el mundo un buen testimonio de nuestra fe con la palabra y la vida, oremos. Por los gobernantes de las naciones, que trabajen sinceramente por la paz y la concordia y el bienestar de todos los habitantes de la tierra. Oremos. Por los que se han quedado sin trabajo a causa de la crisis económica, que reciban la ayuda que necesitan en su situación. Oremos. Por todos nosotros, que la Eucaristía que celebramos aumente la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Por nuestros hermanos peregrinos, pueblos unidos, Oxtotípac, Belén, Santa Bárbara, Jolalpan, San Francisco, Tlatilca, Tepetlaxtoc. Oremos. Por nuestros hermanos difuntos, María Cristina López Dóriga de Cancino, David Antón, Yolanda Yepes Obando, Rudy Casanova, Romualdo Bucio Bucio, Luis Alberto Duarte, oremos. Por el cumpleaños de Monseñor Juan Castillo, oremos. Por la salud de nuestros hermanos Rubén González Ríos, Inés Olvera Pérez, oremos. Escucha, Padre, nuestras plegarias y concédenos los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Hombres, representamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces
cantando humildemente tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Siguiendo el ejemplo del Señor, que oraba a su Padre,
Dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo, Pedro. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo tenemos dos invitaciones. El Venerable Cabildo siempre atento para formarnos más y mejor en el evento guadalupano, porque conociendo más y mejor a Santa María de Guadalupe, se ama más y mejor a su Hijo Jesucristo. Así que la primera invitación es de este miércoles en 8, el último miércoles de este mes, a las 6 de la tarde, en el Museo de la Basílica, tenemos noches de museos. Noches de museos, ojalá que puedan asistir o invitar a sus familiares y amigos. Y segunda invitación, estamos haciendo de nuevo el curso sobre el evento guadalupano. No te lo puedes perder. Y esto es en la Universidad Pontificia de México. Si la conocen, está pues atrás de la delegación de Tlalpan, allá en el sur de la Ciudad de México. Todos los sábados, acabamos de comenzar, por eso se pueden inscribir todavía, todos los sábados de 9 a 1. Si no puedes estar presente, y yo sé que muchos nos están viendo por internet de otros países, sí se puede tener este curso porque se mete uno a la página de internet de la misma Universidad Pontificia de México. Muy fácil, en un buscador, Universidad Pontificia de México, ahí te da la entrada, cómo puedes llegar a este curso, o también morenita.tv, que es el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, morenita.tv. Así que invitados todos a este curso, es un diplomado tal cual, de la Pontificia Universidad de México, con el Instituto, todos los sábados de 9 a 1, en esta universidad allá por la delegación de Tlalpan. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.